¿Me lo puedes repetir? Si piensas que algo va a salir bien, saldrá bien. Si piensas en positivo, las cosas buenas al final te llegarán. ¿Pero eso es verdad? Si tú lo quieres creer, sí. O sea, ¿visualizar un futuro mejor no se acerca inexorablemente hacia un futuro mejor? Quita los símbolos de interrogación y obtendrás una verdad más grande que un templo. ¿Pero un templo grande o uno pequeño? Un templo sagrado. Joder, pues será cuestión de visualizar en positivo. Será cuestión. Oye, ¿por qué Raúl utiliza tantos silencios al escribir? No lo sé. Pregúntaselo a él. Rulo, ¿por qué utilizas tantos silencios? No contesta. O lo que es peor, contesta con otro silencio. Pero, ¿esto? Estábamos hablando de visualizar. Sí, sí, lo sé. Pero a ver, es que en el fondo somos personajes. A y B. Y si intenta hablar con el autor, es para hacerle comprender que quizás él es el que debe pensar en positivo. ¿Somos personajes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Inmortales? ¿Te gustaría ser inmortal? Of course, ese. Imagínate que al final el mundo revienta. Yo, al ser inmortal, no moriré. Flotaré por el espacio cual meteorito. A veces somos personajes rematadamente chiflados. ¿Y qué? Por lo menos somos libres y podemos hacer lo que queramos. Sí, muy libres. Bueno, toda la libertad que nos concede Raúl. Si somos sus personajes, ¿deberíamos rendirle pleitesía como si fuese nuestro dios creador? Claro. Alabémosle, pues. Alabémosle, pues. Rulo nuestro que estás en los cielos, que dominas nuestros pasos a través del beso de la punta de tu bolígrafo sobre el papel, siempre deslizando. ¡Viva el deslizamiento y nuestro Rulo, dios creador y protector! He estado hablando con... ¿Con quién? Con Linda. Ah, sí, Linda. Mi puta idea. Dice que a lo mejor esto se acaba. Que algo de esto contaba Raúl en uno de los capítulos donde ella salía. ¿Me estás diciendo que no soy inmortal? Si te refieres a que un día Raúl dejará de escribir sobre nosotros y ya no viviremos más aventuras y nos quedaremos encerrados siempre en el mismo círculo esperando a que un espectador le dé al play para existir. Sí, creo que sí. O sea que me voy a morir. Desde que nacemos, desde que somos concebidos, lo único que tenemos seguro es que moriremos. ¿Por qué siempre acabamos hablando de la muerte, ellos? ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Ese tema favorito de Raúl? ¡Ah, que le gusta! Al contrario. Le tiene pánico. ¿Y yo? ¿Y yo? Vale, pues le tenemos pánico los tres. Pero es que no me quiero morir. Si te sirve de consuelo, al quedarte dentro de ese círculo que has dicho, quedarás grabado. Y la gente, las personas, los espectadores, te darán vida cada vez que te vean.
O sea que en el fondo sí que soy, o seré inmortal. En cierto modo, sí. Lo que me gusta de Bukowski es que está muerto, pero al leerlo, resucita. Sus palabras, sus poemas, sus novelas, aunque no lo parezcan, están llenos de vida, de esperanza. O al menos habla de un tío que tiene esperanzas y vive en un mundo diminuto a punto de explotar. Muy bonito. Pero Raúl no es Bukowski. Claro que no. Raúl es Rulo. Y no se parece en nada. Ni siquiera Raúl se parece a Rulo. Dependiendo del día, la hora, la temperatura exterior... Esto es una rayada, ¿no? ¿Por qué? O sea, tú piénsalo. Dos personajes analizando a su autor. Sí, tal vez. Mira, yo ya no sé si visualizar en positivo. Si lo que dices es cierto, estamos muy cerca del final. Y si es así, ¿para qué visualizar nada? Ya sea positivo o negativo. Qué lógica es tu mente. Gracias. Nada. Muchas gracias. Y no te lo digo por hacerte la pelota, sino porque me caes bien. Y tú a mí. Si morimos, si finalmente llegamos al final de Writers... Sí. Quiero que sepas que te estaré esperando en el cielo de las palabras perfectas. ¿Por qué te ríes? Nosotros somos palabras perfectas. No, definitivamente no. Pues entonces, espérame en el cielo de las palabras imperfectas. Te echaré de menos. ¿Y yo a ti? Creo que me voy a poner a llorar. Controla, que hay gente mirando, ¿eh? Es verdad. Compostura. Composturémonos. Ole, por mi inventora de palabras y conjugaciones. Ole por ti, mi compañero y fuente de inspiración. ¿Y ahora qué? Muy sencillo. Repite conmigo. Repito. Que pase un buen día, señor espectador. Que pase un buen día, señor espectador. Y ahora... ¿Y ahora? Eso no hacía falta. Eso no hacía falta. Déjalo, ¿quieres? Déjalo. Sí, sí. A la de tres, di fundido negro. Mejor corte A, ¿no? No, di fundido negro. Vale, está bien. Una, dos y tres. Fundido a negro. ¿Follamos? ¿Me lo puedes repetir? Si piensas que algo va a salir bien, saldrá bien. Si piensas en positivo, las cosas buenas al final te llegarán. Vale.